Para lo que es el área de nuestro estado en cuestión de salud, pues es el fortalecer más lo que es las unidades médicas y lo que es la terminación o ya el inicio del lo que es el Hospital Nuevo de Altas Especialidades, el Hospital General, para lo cual pues ya se pretende que en estos días próximos se abran unas clínicas que son alrededor de 9, que son diferentes especialidades para la atención médica. Es por eso que darle seguimiento a esto oportuno, las construcciones que se tiene, la sustitución del Centro de Salud número 1, nuevas instalaciones, el Hospital General de Gómez Palacio, que también ya está en propuesta para que continúe su ubicación donde va a estar el nuevo edificio, y con esto pues seguir fortaleciendo lo que es la salud. El Estado también participa en lo que es la Procuraduría de la Salud, en la cual ahorita es un tema que es hacia la universalización de los servicios de salud. Participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, nosotros y algunas otras instituciones que quieran sumarse a este proyecto, que es para dar fin a lo que es la atención médica de forma inmediata. Háblese de una embarazada, de una paciente de cirugía o algo que requiera una emergencia o que está en una situación que la pone en riesgo, pues darle la atención de forma inmediata para que se dé en cualquier institución, aunque no tenga esa derechohabiencia. ¿Qué especialidades son las que se van a abrir, las clínicas? Las clínicas que se abren en el Hospital General 450 generalmente va a ser cardiología, medicina interna, cirugía, pediatría, imagenología, entre otras son las que ahorita recuerdo que se van a abrir.